¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos otra vez a la sección Esto me llegó, y pues así tenemos otro paquete. Espero que sigan llegando más, que sea más de uno. Pues hasta mientras vamos a seguir viendo qué es lo que nos traen, qué es lo que nos envían. Últimamente nos están enviando muchas cosas. Estoy muy bien por eso, porque crean en el canal. Me agrada que sigan creciendo, que todo esto siga creciendo. De verdad estoy muy entusiasmado. Y gracias a ustedes todo, pues este apoyo va por ustedes. Vamos sacando. Se ve algo grande. Igualmente, yo en este paquete ya sabía qué es lo que tenía que venirme. Y ustedes también al final ya saben por el título. Y pues vamos a buscar dónde cortarla, porque a mí me gusta cortar y utilizar todo este cuchillo de aquí. Vamos a hacerle. Vamos a ver. Muy bien envuelto. Muy agradable cómo cuidan los paquetes. Y pues han llegado dos cosas que ya sabía, que no iba a pensar que iba a ser tan grande. Vamos a sacar esto. Vamos a poner aquí. Y vamos a ver uno de estos. Dejar esto acá y esto acá. ¿Por qué estoy trayendo dos cosas? Porque espero que se dé la oportunidad de hacer algún sorteo aquí en el canal. Por eso estoy trayendo estas cosas. Y pues deben estar muy atentos. Espero que se dé todo, porque esto no es fácil de hacer sorteos internacionales, y peor cuando es un canal muy pequeño. O sea, estoy tratando de que alguien me patrocine. Entonces vamos a ver cómo resulta esto. Así que muy atentos. No sé si será en este mes o más adelante, pero es seguro que sea un sorteo. Pues bien, vamos a seguir viendo cómo es esto. Vamos a empezar por este, que dice que es un ventilador, un cooler para su dispositivo, o sea, para los jugones, para los que pasan en su móvil y quieren tener algo de refrigeración. Y aparte de eso, esto aquí tiene una batería para su recarga del dispositivo mientras juegan. O sea, dos cosas que han pensado muy bien en una. Vamos a sacarlo. Muy bien, sacamos. Bien, esto es nomás lo que nos viene. Observemos, un cable USB para la recarga de su power bank, que viene incluida. Una 3M, que vamos a ver próximamente para qué nos sirve. Dejemos aquí. Y tenemos, por supuesto, el gamepad, se podría decir. ¿Podemos llamarlo gamepad? Sí podemos llamarlo. Tenemos los ventiladores, observen. Son más o menos siquiera los que utilizan algunas portátiles, así que mucho ojo con eso. Aquí está mi dispositivo. Y como pueden ver, lamentablemente este Xperia es un problema, porque tiene justito los volúmenes aquí y se aplastan. Pero a parecer de todo, miren cómo queda. Es como si fuera esto un gamepad. ¿Pero por qué me vibra? Porque se estaban aplastando los botones en mi dispositivo. Lamentablemente es un problema para todos los que tengan un Xperia, porque se aplastan los botones de más menos que tengo aquí. Pero para los otros dispositivos que a veces no tienen nada aquí a los lados, les va a servir mucho. Así que ojo con eso. Aquí ustedes van a tener el on-off para que se encienda. Pero como pueden ver, ya encendió. O sea, el sonido es más o menos. Y la ventilación. Sí, bota aire. No hay nada que decir. Sí, bota el aire. El sonido es un poco agradable. O sea, tipo sarcásticamente, pero bien, vamos. Pues bien, esto vamos a verlo en un próximo revisado. Así que muy atentos al canal. Por último, miren esto. Para ver películas, incluso si ustedes desean. Varias medidas. Bien, vamos a ver lo siguiente, que es esto de aquí. Una cartera para todos los hombres masculinos que les gusta ir a pasear por el centro, para que pongan sus maquillaje y todo eso, como lo hace Yuya. No es nada de eso. ¿Qué es esto de aquí? Como una cartera. Pues yo les digo que es un cover. Un cover que sorprende. Miren este cover con este... Ya, es muy bonito. Me gustó a mí las teclas, como se ven. Y es antigolpe, como pudieron ver. Incluso viene con su cable, o sea, es conexión por medio de cable. Y ya de una vez se cuenta qué pasa con esto. Miren esto. O sea, esto es para un dispositivo. Y esto es bien duro. Vamos a ver, saquemos y pongamos. ¿Cómo lo puedo ubicar yo a mi dispositivo aquí? Aquí es mucho mejor,
porque lo puedo poner de este lado. Yo les dije que este lado tiene botones y se me aplastan si lo pondría así. Pero ¿qué pasa? Ahora lo puedo poner yo así. ¡Uy! ¿Qué tal les parece? Y ustedes dicen, pero ¿cómo lo sostengo? ¿Cómo lo sostengo? Voy a poner esto aquí así. No, 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 no. Esto tiene su propio sostenedor o soporte para que tú conectes. Lo conectas al dispositivo. Como pueden ver, el cable es largo. Si lo sacamos por aquí, se hace más largo. Y lo podría conectar aquí y funciona. Así que amigos, todo esto, estos gadgets increíbles aquí en Android Latin. Yo soy Ricardo, espero verlo en el revisado de cada uno para ver sus provechos, especialmente este de aquí que está muy, 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 muy bueno. Así que estén atentos para esto de aquí. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado en esta sección. Dale like, 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 para saber que te sigue gustando y traer cosas muy diferentes y muy raras que encontramos en otras partes del mundo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.